Señores, José Luis de Río Roma hizo dúo hasta con el Papa Francisco. Pero esta vez lo hizo también con Nacho. ¿Y qué? Sus zapatos se los prestó que el Papa. Miren, los zapatitos del Papa. Miren, a ver, miren qué lindos. Ay, qué... Son de diamante de Swarovski. Y comprados. Swarovski, ¿por qué hablas bien? De Swarovski comprados en Ross. ¿Por qué hablas? No sé muy. ¿Sabe qué se comó? Señores, vamos a ver qué dice nuestro querido amigo José Luis de Río Roma. A ver qué trae de nuevo. Nacho y los chicos de Río Roma realizaron una colaboración que promete sacar chispas. Con Nacho lanzamos una canción pues muy divertida, una canción que se llama Picasso y que habla de eso, de colores, de que la vida es un lienzo en blanco y todos los días tú tienes la oportunidad de pintarlo como tú quieras. Y así es el amor también, ¿no? Así que véanlo, la verdad está padre, es una canción de amor, pero con un toquecito urbano, estamos bien contentos. Por lo que no dudan que sea todo un éxito tal como el que lograron con la adictiva Italia, por lo que seguirán arriesgándose con nuevas propuestas. Pero vamos a ser un poquito más atrevidos en ese coqueteo con varios géneros, porque hoy más que nunca creo que la música no tiene límites, ¿no? Los géneros no tienen fronteras y yo creo que mientras tú te entiendas con otro artista y haya una real química, una real comunión, pues se vale hacer las cosas honestamente. Y dinos, ¿con qué proyectos nos sorprenderán próximamente? Empezamos el 2021 también con algo bien padre, con una colaboración bien interesante. Así que muy pendientes de Río Roma MX y mientras ahí les encargo mucho Picasso. Picasso con Nacho, la verdad está bien bonita, dedíquenla. Para Chisme en Vivo, Carlos García. ¿Cómo se usa el peluquín? Para el año que viene me voy a poner... ¿Por qué no le decís a Pepe Garza que se ponga un peluquín? Y que se lo ponga como él hasta atrás. Esos injertos son carísimos, pero... Oigan, comadre, ¿tenés el pelo parado todo el año? ¿Qué creen que me acaba de decir el productor por aquí, por este chícharo? Que ese señor, así como lo vieron de Federico, que es súper mujeriego y que se agarra a las cantantes, actrices y a las mujeres más bellas. Me parece que se agarra a las fans también, ¿no? Como que sí. Todo lo que se cruce por ahí, un reno... Porque por eso dice ese dicho, la suerte del... Es un conquistador, Elisa. El bonito, la ¿El hermano es el que estuvo con Sherlyn? No, el hermano. Oye, José Luis estuvo con Sherlyn y el hermano... Pero Sherlyn nos dijo que era medio... ¿Y tú tan feo también tienes muchas mujeres? Yo sí, también. Tengo mucho éxito con mi mamá y mi hermana. Señores, vamos. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias.